El motivo de mi visita a la UDH ha sido el ultimar el acuerdo de colaboración, como no puede ser de otra forma, con la UDH, con la dirección de la unidad de desintoxicación hospitalaria, el profesor Valenciano, para dar la posibilidad a los médicos que atienden a la red de atención a la drogodependencia, la posibilidad de que acudan como parte de su formación continua a lo que es la UDH, la unidad de desintoxicación hospitalaria del Hospital Universitario de Canarias. Entonces era eso, cerrar esa colaboración que, por supuesto, por parte de la dirección de la unidad, pues encantados de esa colaboración, como siempre ha sido así, dejarla digamos ya protocolizada para que de forma periódica pues los médicos de la red tengan la posibilidad de todo lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues tengan la posibilidad de pasar por la UDH durante un tiempo como parte de, ya digo, de esa formación continua. Y esa fue la intención de esta visita, que siempre es grata, dicho sea de paso, al Hospital Universitario de Canarias. Entonces, pues tenemos que ver primero exactamente cuántos médicos van a actuar, van a participar en la formación, porque habrá alguno que por circunstancias personales o dificultad, pues no pueda asistir, pero nosotros desde la Dirección General vamos a dar todas las facilidades para que todos los médicos de la red de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, incluso, por supuesto, comprendemos a los médicos que dan servicio en La Palma, fundamentalmente, que se les va a facilitar el que acudan al periodo de formación hospitalario. Entonces, será a partir del lunes cuando ya se establezca cuántos médicos van a ser, para desde ese momento hacer un planning, una planificación, para que todos tengan la posibilidad de durante el año de ir pasando por periodos cortos, pero de intensos de formación continua, que se repitan de forma, como ya comentaba antes, de forma periódica. La Dirección General se ha propuesto establecer todo lo que sería, por así decirlo, como un curso escolar para todos los profesionales de la red en el desarrollo de lo que se llama, de lo que entendemos por formación continua, de tal forma que en los próximos días saldrá una planificación anual de cursos de formación continua para todos los profesionales que intervienen en la red de atención a la drogodependencia de la Consejería de Sanidad. Entonces, dentro del apartado de los médicos, de los facultativos, pues una parte importante es el acudir a la unidad de desintoxicación hospitalaria como parte de esa formación continua, para ver in situ cómo se desarrolla la desintoxicación de los pacientes que son tratados de forma ambulatoria y que en un momento determinado, por sus circunstancias personales, pues tienen que hacer esa desintoxicación en un medio hospitalario, en el hospital. Entonces, son los médicos los que pasarían por la UDH, pero en el proceso de lo que consideramos que es muy importante para todos los profesionales, que es el estar siempre al máximo nivel de conocimiento, pues es por lo que desde la Dirección General se está diseñando y está ultimándose ya toda una planificación de formación continua para todos y cada uno de los profesionales que participan en la atención a la drogodependencia. www.eldigitalsur.com, algo más que un periódico.